Hola, hola, yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi video. Les quiero contar que hoy me encuentro en un increíble lugar y me he venido a Quetzaltenango. Se vieron los videos anteriores, que bueno, gracias por haber dejado tu bonito like. Les cuento que en estos momentos me encuentro en el barrio Choconio. En la parte de allá tenemos un puente que es Chocoyo, entonces por eso a este barrio le pusieron así. Y en estos momentos yo me vine a un Airbnb que es este. Miren, les voy a estar mostrando cómo es el Airbnb en el que me voy a quedar. Que por cierto, el Airbnb se llama Chocoyos Casa de Artistas. Y de igual manera vamos a ver cómo es por dentro, se lo voy a mostrar todo todito. Me costó, bueno, en este caso lo buscamos en Airbnb y les cuento que no está caro para nada. Me costó alrededor de $22, algo así, entremos. Bueno, vamos a entrar, ay Dios, aquí vamos. Tan, tan. Vamos a entrar. Miren, ahorita les cuento que ya estoy adentro y les voy a estar presentando a una persona que es Jimmy. Él es el anfitrión de este Airbnb y también del Airbnb en que me quedé el anterior, de la casa de árbol. Y se ha portado súper, súper bien conmigo. Entonces les quiero contar que también él tiene acá su taller de artesanías. Uy, qué bonita. ¿Y cómo se llama ella? La pequeña se llama Perla y la otra se llama Lola. Me encuentro con Perla y Lola, que también son las anfitrionas de estos Airbnb. ¡Ay, qué hermosa! Miren, en estos momentos ya estoy en el taller de Jimmy. Les presento a Jimmy. Jimmy, ¿cómo está? Ay, hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted es de acá, de Guatemala? Somos de acá, de Quetzaltenango, ajá. Sí. Buenísimo. Tenemos aquí, estoy con un chapi. Entonces, miren, él tiene acá su taller. ¿A qué se dedica acá en el taller? ¿Trabaja con piedras? Este es un taller de platería. Trabajo con la plata y con las piedras. Entonces, básicamente lo que yo tengo pues son todas las herramientas para procesar la plata y al final pues poder montar las piedras en plata. Entonces, trabajo con la plata y la energía de las piedras. Qué bueno. Uh-huh. Entonces, les quiero decir que él acá tiene su taller y tiene dos Airbnb aquí. Oh. Ajá, tenemos dos apartamentos. Dos apartamentos están en el mismo Airbnb. Están acá mismo en la misma casa de artistas, okay. Chocoyos. Aquí estamos en la casa de artistas Chocoyos. Y me contaba que se llama Chocoyos el barrio por el puente. Sí, hay un puentecito de piedra, ¿lo viste? Sí, se los mostré. Ajá. En algún momento sirvió como una pasarela cuando llovía antes, acá justo en este monumento que está enfrente se hacía un río. Un río. Antes, que estoy hablando hace muchos años, y entonces esa era como una pasarela que hicieron hace 100 años, para, no sé, por ahí. Pero ahora quedó ahí como un monumento emblemático del barrio. Uh-huh. El puente se llama Puente de los Chocoyos y por consiguiente pues este es el barrio de los Chocoyos y esta casa pues la bautizamos como Chocoyos Casa de Artistas. ¿Por qué Casa de Artistas? Bueno, pues tiene una historia la casa. Mis abuelos fueron los dueños de esta casa, los padres de mi padre, y en esa familia pues nacieron muchos artistas. Desde ahí viene ya la tradición. Mis tíos eran marimbistas, mi papá era folclorista y tenía su ballet folclórico y acá en esta casa ensayaban, y luego pues ya nosotros, la siguiente generación, pues ya tomamos la casa y empezamos a hacer eventos artísticos. Entonces tenemos un escenario ahí donde hacemos conciertos, actividades culturales. Aparte de los Airbnbs también tenemos ahí estudios de grabación. Hay cuatro estudios de grabación de momento acá donde se puede hacer música, grabar música, también videos.
Entonces, pues ahora pues vivimos, trabajamos muchos artistas en la casa y pues esa es la idea, ¿no? Tener una casa de artistas. Buenísimo, ya les voy a ir a mostrar parte de la casa y definitivamente estamos como a 2 cuadras y media del Parque Central. El Parque Central, ajá, del Parque Central de Quetzaltenango. Está muy céntrico ese lugar, la verdad que sí. Sí, en la zona 1, es que como lo que vendría siendo el centro histórico. Centro histórico, perfecto. Entonces, muchas gracias por compartirnos este espacio. De nada, de nada, la orden. Definitivamente, a mí me pareció muy, muy amable desde el primer Airbnb que rentamos, que fue la casa del árbol, muy bonita, por cierto. La casa del árbol es otra experiencia muy diferente en el campo, sí, pero a 10 minutos de acá. Creo que es todo lo que uno sueña de niño. Ah, sí. Yo lo soñaba mucho, bueno, entonces nunca la tuve, pero ya se me dio la oportunidad de dormir ahí. Qué bueno, qué bueno. Así que, de verdad, gracias. Les vamos a seguir compartiendo información de la casa. Claro que sí, con todo gusto. Por acá los esperamos cuando quieran. Muchas gracias. Y les hacen la invitación, claro, que vengan, ¿no? Seguro, cuando vengan a Quetzaltenango, búsquennos ahí en Airbnb. Pueden encontrarnos como Chocoyos Casa de Artistas. Mi nombre es Jimmy Alvarado Cárdenas, también en las redes sociales, Facebook, Instagram y todos lados, pues me pueden encontrar o pueden buscar la casa como tal. Chocoyos Casa de Artistas también tiene sus plataformas en Instagram, en Facebook y por ahí también vamos compartiendo los eventos que se van a hacer. Y bueno, ya venimos de esta parte, en esta área, vamos a sacar. Acá es donde prácticamente, si ustedes se fijan, lo que él nos contaba, que viene siendo campo de artista, es porque todo sucede acá. Les cuento que ese es un negocio que dice que tenía y conforme la pandemia, pues, tocó, por el momento como que están ahí que quieren volver a abrirlo, pero que pronto lo abran. Y en esta área se encuentra, por ejemplo, dice que se hacen hasta pistas, bueno, es una pista como de baile para ballet. Por ejemplo, vean, aquí tenemos cuadros. ¡Ay! ¡Qué bonito! Ahí está, creo que cuando dicen algo así. No, no sé, no puedo. Entonces, miren, aquí, este lugar está súper, súper bonito. Y como dice él, aquí trabajan más de una persona. Cada uno tiene su estudio, allá hay un estudio, en la parte de allá hay otro estudio. Creo que hay como 3 estudios que lo diferente artista pues está trabajando. Y lo que me comentaban es que todos los artistas son nacionales, es decir, son de Guatemala. Eso me gusta. Ahora vamos a ir a la parte donde están las habitaciones que están en el Airbnb. Dice que nosotros podemos andar por la casa sin ningún problema y se siente muy, muy tranquilo. Ah, por cierto, esta es la área de cocina que puedes utilizar lo que quieras en caso que uno quiera de pronto hacerse un café, probablemente. Entonces estas 2 puertas son las de que se encuentran en Airbnb, que son apartamentos. En mi caso, me dio este, bueno, yo busqué uno y me salió y escogí este. Y wow, ¡tarán! Bienvenidos a un apartamento increíble, vénganse. Acá encontramos principalmente un sofá que está cómodo, decoración de cuadros. En la parte de acá, miren, tenemos baño normal, el inodoro, la ducha. Hay agua caliente, ya vi. Y eso. Entonces, miren la pared. La han pintado de blanco, pero tiene estos detallitos. ¿Se fijan? Imaginen, you said yes. Solo di ok. Solo di sí. Ay, Dios. Vean esto. Son cosas, son palabras como motivadoras, se podría decir. En esta parte de acá encontramos más cuadros. Esta es una pintura. Y me gusta la decoración de esto. Es madera. Son trozos. La mesa, inclusive. Y lo que tiene, se siente como que está barnizadita. Bien. Vamos a ver qué hay arriba.
A ver, espérense. ¿Cómo estuve aquí? Creo que sí, así. Ay, vénganse. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Esto está... ¡Ay! ¡Increíble! He llegado a la habitación. ¡Wow! Miren qué bonita. Principalmente encontramos este mueble para poner nuestras cositas. Acá encontramos la cama. ¡Qué bonita! Y vean, ahí esto sí me gustó. Esto sí me gustó. Si ustedes se fijan, aquí encontramos, está completito totalmente para poner algo ahí. Y esta prácticamente viene siendo la mesa. Y me encanta dónde te vas a sentar. Eso está súper bien. Me gusta, me gusta. Y ya estamos prácticamente, sí, en el techo ya. Ya estamos en el techo. Si se fijan, estamos a unos metros, no, ya ni muchos metros del foco. Me gusta que lo sencillo se ve bonito, como han decorado la pared, me gusta. Y bueno, eso ha sido, en este caso, pues, toda la información del lugar a donde yo me voy a estar quedando en Quetzaltenango. Es un lugar muy bonito, muy acogedor, y sobre todo les quiero decir que la persona que ya tuve la oportunidad de conocer, que es a Jimmy, se ha portado súper bien. Entonces, de verdad, yo lo puedo decir, lo recomiendo como anfitrión, lo recomiendo, que los Airbnb son buenísimos. Y definitivamente me voy de verdad muy, pero muy contenta con decirles, si vuelvo a Quetzaltenango o a Chela, si vuelvo a Chela, estos lugares van a ser los primeros que yo voy a volver a buscar. Así que yo les dejo ese video hasta acá, espero que les haya gustado. Y sobre todo recuerden a dónde pueden encontrar estos lugares muy bonitos. Y de igual manera, me encanta saber que hay muchos lugares así aquí en Quetzaltenango. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo y sobre todo recuerden dejar su bonito like. Y como saben, se vienen muchas aventuras más. ¡Woohoo! Nos vemos en el próximo video.